¿Qué tal, chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Vanaris Tactics, un juego que no conocía, lo descubrí ayer viendo uno de los top. Yo veo muchos canales anglosajones de indies, ¿vale? Y algunos suelen subir tops de juegos que están por llegar, no sé qué. Y vi este, me llamó mucho la atención, lo busqué en Steam y estaba la demo, ¿vale? Así que vamos a jugarla, está completamente en español, lo cual es maravilloso. Llegará, bueno, no hay fecha, ¿vale? No pone ni siquiera 2022, puede que el juego llegue incluso para 2023. Pero bueno, tenemos una demo, lo cual es maravilloso, podéis jugarla también vosotros, os la dejo en la descripción. Y os recuerdo que estamos en directo en Twitch todos los días, enlace abajo en la descripción, bla bla bla, todas esas mierdas, jugando indies a tope. Partida nueva. Dejadme acomodarme aquí en la silla. Ah, por cierto, que no he comentado, es un RPG táctico al estilo Final Fantasy Tactics, ¿vale? Un género que tiene ya en su haber más de 20 años, diría yo. Ogre Tactics, Final Fantasy Tactics. El reciente, creo que el Triangle Strategy, ¿es así? Bueno, hay muchos juegos de este género y a mí me encanta particularmente. No hay a donde huir, ríndete. Jamás, otra vez no. Solo Lotsin puede salvar una vida. Si no somos capaces de que lo entiendas, dejaré que te lo diga él en persona. ¿Sí, quién es? ¡Hermano! Tú eres los tuyos, ¿eh? Voy a pedírtelo con amabilidad por última vez. Ríndete. Si no, las consecuencias serán terribles. Estamos dispuestos a asumirlas. Estamos dispuestos a asumirlas. Esta vez lucharemos. ¡Ojo! ¿Se viene el combate? Acá con todos los enemigos. Vale, a ver. Morgana, acuérdate de atacar a los enemigos desde los flancos o la espalda cuando sea posible. Eso aumentará tus probabilidades de golpearlos. Y mantén la distancia si quieres acertar con la ballesta. A ver, te pone el orden aquí. Ataco yo primero, luego atacar a ese tío. ¿Puedo moverme aquí? A ver, mover. Movimiento 4. 2 de... no sé qué es esto. 15 de velocidad, puede ser. 3% de bloqueo, nivel 4. Ok, a ver, habilidades, esperar. Estado. Suben de nivel, lo cual es maravilloso. Tenemos una ballesta. Atletismo 33, sabiduría, movimiento, salto, velocidad, resistencias. Joder, muy completo, ¿no? A ver, ¿puedo moverme arriba? Efecto golpeo, tanto. PS menos 6. 100% de probabilidad, ¿no? Ah, vale, efecto menos 6 de vida. Golpeo, 100% de probabilidad. Dale, ¿no? ¿Qué pasa? No puedo. Ah, que es un poco raro el movimiento, porque puedo elegir con el ratón, pero creo que... Bueno, voy a jugar mejor con el teclado, ¿no? ¡14 de vida menos! ¡Uf! ¡Ah! Vale, supongo que... perdón. Con él puedo subirme aquí y pegarles de arriba y tengo más flanco o más daño. No, la he cagado. La he cagado. ¿Qué pasa si hago aquí así? Vale. ¿Cómo puedo volver atrás? Deshacer. Ah, mira, puedo deshacer el movimiento, maravilloso. Entonces puedo flanquearle. Toma. ¿Llego a atacarle desde aquí? No. Desde aquí sí, ¿no? Tampoco. No puedo porque está en medio él, ¿no? ¿Puedo atacarle en diagonal? No. ¿Y aquí? Aquí sí, vale. Toma. ¡Ah! Esperar. Luego tengo doble turno yo. 14. Ay, se va a subir a un sitio elevado. Me da la espalda, ¿eh? Cuidado. Vale, contigo entonces puedo. Mira, baja la probabilidad de golpe y... iba a decir el daño, pero el daño es igual. Toma. Está debilitado. Y ahora contigo, imagino que puedo moverme. Coño, si puedo ponerme a su lado, a ver.
¡Ay! ¡Ah, mira, mira! Si te lo pone aquí, hay personajes que pueden saltar dos alturas. Vale, no entendía que era la altura. Deshacer. ¿Puedo atacarle? No. ¿Y desde aquí? Desde aquí debería poder atacarle, ¿verdad? Sí. Muerto. Creo que se puede acelerar el combate. Hay una opción que ponía speed o algo así. Está guapo, ¿eh? Se me escucha, tengo audio. Vale. Hijo. Es soldado también, ¿no? La mayoría de mis tropas están destinadas en la puerta norte. ¿Espíritu hermano? ¿Dónde está Adrien? Tiene casi mi edad, papá. Lo he sacado de aquí con un disfraz de soldado. Estará esperándonos bajo el puente de Araguaya, con algunos suministros que he podido reunir. ¿Y Zara? ¿Sabes algo de ella? Está muerta. Lo siento, tía Morgana, no tengo ni idea. ¿Dónde nos dirigimos desde Araguaya? La verdad es que no sé cómo está la situación ahí fuera, lo siento. Vuestra mejor opción es Onumbra, pasando por Casimira. Es la ruta de muchos de los rebeldes, por lo que he oído. No pude acabar mucha información porque mis superiores saben que tengo familia en Ramona. ¿Ramona? Ah, Ramona. Habría sido demasiado sospechoso. Y es bastante con el sacrificio que has hecho, hijo. Te lo agradecemos. Creo que es hora de que nos vayamos, hermana. Ten, toma esto. Espera, es el amuleto que te di cuando se te llevaron. Me alegro de que lo hayas conservado tanto tiempo. Siempre lo he llevado puesto, te traerá buena suerte. Está llorando, ¿no? Con una lagrimita. ¡Eh, un gatito! Cuidaos, los tres. ¿Qué tres? ¿Se refiere al gato? Dame otra misión, anda. No me vais a dejar el prólogo aquí, ¿no? Vale. Pum, pum, pum. Supongo que habrá magias y tal, ¿no? Habrá magos y esas cosas. Y criaturas también, espero. Los he visto, vienen a por nosotros. ¿Qué? ¿Cómo nos han encontrado? Deben de habernos seguido desde que cruzamos el río. Los conozco bien, si pretenden atacarnos seguramente cuenten con ventaja numérica. Vale. Tienen como armadura ya, ¿no? Morgana, Adrien, el enemigo se aproxima desde todos los frentes. Estamos rodeados, mantenemos juntos. Ah, vale, con tres se refiere al Adrien este, ¿no? Coño, perro, ¿esos son zorros o perros? Así que aquí es donde habéis estado escondiéndoos, ¿eh? Sabía que no iríais muy lejos, muy lejos. En fin, ha llegado la hora de ponerle fin a esto, enseñando lo que habéis llevado. No tenemos mucho que compartir. No me mientas, ¿crees que no sé que uno de sus soldados es el hijo de Nigel? Tú eres una de las que convencieron a la gente de que se rebelara, y ahora huyes. Tampoco es que para nosotros sea fácil. No quieres reconocer lo lamentable que es esto, ¿no? Pues deja que te demos una lección. Acá con todos. ¿Con los perritos también? Bueno, no sé si son perritos, son lobos o qué. Afonso es el más peligroso de todos. Va armado de un estoque. Esa arma provoca un efecto de estado de hemorragia. Probablemente se centrará en uno de nosotros para causarnos hemorragias. Cuando uno sufre hemorragia, pierde una pequeña porción de salud por cada casilla de movimiento. Le costará dos o tres golpes provocar ese estado. Así que si solo te queda un golpe para que la barra de hemorragia se llene, intenta mantenerte alejado. Vale. La hemorragia es un poquito Souls, ¿no? Con el Chris que llevas pasa lo mismo. Provoca el estado envenenado, que hace que se pierda algo de salud cada turno, según la salud máxima del enemigo. Con eso en mente, tiene sentido envenenar a un enemigo con una salud máxima alta. También llevará unos golpes, así que céntrate en un enemigo. Vale, ¿cómo puedo ver? No puedo ver. Nah, no puedo ver a los enemigos. Vale. ¿Puedo mover el escenario tampoco? Buena puta, coño. Mover. Afonso. Ah, ese era el boss. Rebelde. No le puedo dar aquí. Tío, es que es un rollo tener que... A ver si puedo con el mando. Ah, vale.
Vale, con mando, mucho mejor, coño. ¿Dónde va a parar? Toma, 16. Vale, espera. Coño, ¿llega hasta ahí? Puñalada. Y me quita 10. 10 es muchísimo. Vale, habilidad. Lanzar shuriken. Oh. Objeto, vendaje. Recupera un 20% de salud y cura la hemorragia. Vale. Coño, los perretes, tío. Pero son demasiados enemigos, ¿no? Siento que voy a necesitar aquí refuerzos. Pum, pum, pum. Pum, rebelde. Habilidad, golpe torbellino. A ver. Ah, pega lo que está a mi alrededor. Qué guapo, ¿y cuánto consume? 4. ¿Cuánto le quito atacando? 18. Toma. Creo que debería mover el personaje, ¿verdad? ¿Va a atacar a distancia? No. Vale, Morgana. No puedes atacarle a él, ¿no? ¿Me puedo mover? Hasta luego. Toma, me da pinchito, ¿no? Lo suyo digo que... diría que es ir alejándome, ¿no? De los demás enemigos. Vale, está a punto de hemorragia, tío. Mover. Y aquí le puedo envenenar, ¿no? Envenenado, veneno. Vale, los perros aún no me llegan. Bueno, este no, el otro sí. Este perro sí me llega. Ah, no, tampoco. Joder, le van a pegar a este. Me lo tienen rodeadísimo, ¿eh? Vale, entonces, ¿atacar? No, mover. ¿Cuánto le quito al perro? 16. Ya te... vale, este le mato ya. Vale, ¿qué hago contigo? Habilidad. Golpe torbellino. ¡No! No le afecta al perro. Ese está casi muerto ya. Ataca a distancia, tío. Vale. Bueno, en verdad me puedo tanquear a toda esta gente, ¿no? ¡10! Hemorragia, tío. Se va a morir ahora. Vale, entonces puedo objeto, vendaje. Vale. Y al boss no hace falta que le ataque. Toma. El boss en cuanto le llegue su turno se muere, ¿verdad?
Tum, tum. Tum, 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 tum. Toma. Atacar, tú. Pobre perretes, cabrón. Me da toda la pena, Esperar. Morgana. Vete a por la tipa esa. ¿Qué era la habilidad? Lanzar shuriken. Ya la probaré luego. Le quito solo 6 al perro. Le quito poquísimo, ¿no? Ah, pero bueno, enveneno. Joder, este está débil, ¿eh? Y se aleja el perrete. ¿Cómo es que antes me esquivó? ¿Puedo pegarla a cualquiera desde aquí? Habilidad. Espérate. Ah, creo que están a salvo, ¿no? A ver. Ah, no, le pega a los dos. ¡Qué guapo! Mover. Quiero tirarle un shuriken, a ver cómo es. Mucha espectacularidad para 5 de vida, ¿sabes? Mira el perrete, está sentadito. Claro, está hecho polvo ya, ¿no? Mover. Vale, adiós, perrete. Esta tía es malísima. No para de fallar todos los ataques. Me ha venido al berrete, tío. Mira por dónde sube. Qué cerdo. No llego ahí arriba, así que llego. Uy, vaya salto que pega, tío. Veneno, vale, ya estaría. Perro o coyote. Ah, coyote, pensé que era un perro, tío. ¿Te puedo atacar? Sí, Quita un montón a Morgana, con la ballesta. Los combates me gustan, pero... Hay que poner un pero a todo. Son un poco lentos, tío. Me gustaría que fuese... ¡Level up! Nigger ha ganado vida, fuerza, punto de resistencia, velocidad, o movimiento, mejor dicho, y magia, ¿puede ser? Me gustaría que fuese un pelín más rápido. La verdad, igual se puede adelantar. Porque os dije que en las opciones había como una, había una opción como de velocidad o de algo así. Que no sé si es, no sé si eran diálogos o qué. No, por favor, dejadme ir, no me matéis. Matadle, coño, rajad el puto cuello. ¿Podrías mantener la dignidad mientras decidimos si vives o mueres, por favor? Calla, hijo, sigue vigilando. Joder, cómo le trata, ¿no? Estaba desesperado, quería recuperar la libertad. Sé que te sientes igual, me arrebataron todo lo que tenía. ¿Cómo has salido de Ramona? Os vimos marchar y os seguimos. ¿Y de dónde habéis sacado esas armas? Pues nos las... ¿Os las qué? Nos las dieron. Los soldados. Querían que os, retrasáramos. Sospechaban que fuisteis vosotros quienes robasteis los suministros. ¿Y me acusas tú de traicionar a nadie? ¡Qué ironía! ¡Voy a matarte! ¡Espera! ¿Es que él es peor que nosotros? Es decir, también nosotros estábamos desesperados. Y a la primera oportunidad que tuvimos nos marchamos sin mirar atrás. Escúchalo, por favor. ¿Estás seguro? No tenemos más que matando a uno de los nuestros. Contribuiríamos a la extinción de nuestra cultura, de nuestra gente. Eres muy considerado. Ya sé dónde ha sacado tu hijo su amabilidad. ¡Cállate la boca, coño! Fuera de aquí.
¿Vamos entonces a Casimira? Sí. Aunque tengo esperanzas, no me gusta abandonar este lugar sin un centavo. Perdón, la libertad no tiene precio. Esto es lo que importa. Sí, tienes razón. Respecto a Sara, ¿crees que Boris sabía algo de ella? Cuando le pregunté por mi hija, me pareció que lo incomodaba. Siempre ha sido un buen chico, me pregunto si querría decirme algo. No, no te preocupes, sé que está bien, puedo sentirlo. Seguro que es todo un carácter, como tú. ¿Por qué nos ha llevado tanto a reaccionar? Los trabajos forzados, no poder ver a nuestros hijos. ¿Por qué lo hemos consentido tantos años? ¿En qué estábamos pensando? En que nuestros hijos nos necesitaban. Teníamos dos opciones, quedarnos y trabajar para proporcionarles un sustento o huir y abandonarlos. Lo que no entiendo es por qué se llevaron a Boris y a Zara a la capital y a mí no. Por su religión. Demoniza las religiones del sur. Creen que cuando cumples 10 años ya no pueden convertirte. Creen que somos criaturas indecentes. Si haces memoria, tú ya tenías 10 años cuando aquello ocurrió. Tu hermano, 9. Existe la creencia de que la razón de que el sur sea miserable es nuestra falta de fe en Lotzin. Lotzin, su dios. Tú eras demasiado joven como para acordarte, pero esto solía ser una oligarquía, y las familias del norte empezaron a colonizarnos. Entonces los inmigrantes del norte fundaron Vanaris. Nos prometieron que sería un lugar donde se trataría igual tanto a los norteños como a los sureños, y se convirtió en la primera república del sur. Según parece, el norte lleva mucho tiempo organizado algo así. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando se dieron cuenta de que no íbamos a abandonar nuestros dioses y nuestros rituales. En ese momento empezaron a denominarnos como Generación Cero. Nos separaron de nuestros hijos con la excusa de que era el único modo de salvarlos. Y desde entonces hemos trabajado como esclavos para que el país creciera. Mientras nuestros hijos les lavaban el cerebro en Iris. Para conseguir que nos consideraran malvados. Es así como funciona. Te toleraremos si te comportas como nosotros. Te vistes como nosotros. Hablas como nosotros. Y lo más importante, adoras a nuestras deidades. En fin, si te soy sincera, no pienso hablar más de ello. Vámonos. Vale, te cuento un poquito pues el lore, ¿no? Y lo que da pie a la historia del juego. ¿Habrá un combate más? A ver, como ya hemos visto, Casires Norte está al oeste. La he marcado en azul en el mapa, porque es una ciudad que en principio es pacífica. Allí podremos hacer compras, pero cuando necesitemos más dinero o experiencia, podemos volver aquí a enfrentarnos a más enemigos. ¡Ah, que puedes farmear! Voy a marcar estos lugares en verde. Nuestro actual objetivo es llegar a Casires Sud. O Sur, será, ¿no? Marcada en rojo, como podéis ver. Allá vamos. Araguaya, Casires Norte y Casires Sur. Si hago esto, grupo, opciones. A ver, grupo. Ítems. Mira, ritmo. Veloz. Vamos a ver qué es veloz, ¿vale? Casires Norte. Tienda, grupo. Ah, mira, tienda. Pero si de aquí venimos, ¿no? Como que damos. Marcha atrás. Comprar. Ballesta, Chris Claymore. Escudos, accesorios, objetos. Anda. Pero ¿cómo sé que? Ah, equipado, uno de uno, vale. Anda, mira. Chaqueta ignífuga, aumentan uno la resistencia al fuego. Botas de montaña, aumentan dos el salto. Vendaje, expreso, hierba curativa. Pillar un vendaje. Qué guapo, ¿no? Grupo. Anigel, equipo. Cubo. Grupo, opción, datos. A ver, entrar. Pam, 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 pam. Vale, esto es otro combate, ¿no? ¡Ey! ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Son ladrones, ¿no? Maldita sea, Leila, mira lo que has hecho, voy a matarte. A ver, tienes un problema, no eres capaz de solucionar los problemas hablando. Si las cosas no salen como tú quieres, atacas a cualquiera que te contravenga. No me tomes por tonto, ibas a irte con la cosa. Relájate, estoy segura de que podemos solucionar esto sin recurrir a la violencia. No te acerques más, forastera. No vas a sacarnos nada. No voy a mentiros, ahora me ha picado la curiosidad. ¿Qué es eso tan especial que no puedes contarle a nadie? ¿Ves? Si no te hubieras agarrado un berrinche con esto, ahora no estaríamos en esta situación. De todas formas, creo que podemos solucionarlo pacíficamente en cuanto nos libremos de la forastera. Violentamente.
¿Y eso qué es? Despliegue. Ah, podemos desplegar a las unidades. Vale, por ejemplo, así. Vale. Vale, pero este combate no lo vamos a hacer. Este combate os lo voy a dejar a vosotros si queréis jugarlo por vuestra cuenta, porque la demo es gratuita y la tenéis abajo en la descripción. Y también mi enlace a Twitch, ¿vale? Dejad un buen like, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos. Chao.